se fue el ambiente en el polideportivo en San Isidro de El General durante el jueves en la noche, como parte de las actividades de la Semana de la Enfermería en la zona sur. Definido una actividad de 2 horas de cardio dance, esta es la llamamos como la cumbre de la celebración, es una tarde de fiesta y estamos muy felices, es una tarde abierta, ciertamente estamos celebrando la Semana de la Enfermería y hemos invitado a toda la población que nos acompañe y se divierta con nosotros y al mismo tiempo incentivamos a mantener prácticas saludables. Lo que hicimos fue sumarnos a la iniciativa que ya tiene el Comité Cantonal de Deporte, donde muy amablemente nos cedieron el espacio, entonces es una actividad en conjunto donde también estamos recibiendo el apoyo de la municipalidad. Tenemos un muchacho que viene de San José a impartir la clase, que se llama David Umaña, que es muy conocido en la región, y entonces gracias a ese espacio que nos dan, tenemos otras empresas privadas que nos están colaborando, vamos a tener hidratación, refrigerio al final, tenemos algunas rifas, entonces es toda una fiesta. Muchas personas dedicadas a la profesión se acercaron a disfrutar. Darnos a conocer a la comunidad muchas de nuestras áreas del quehacer, ciertamente siempre están ligados con lo que es la atención directa, cuando la persona está convaleciente, ocupa de nosotros para un procedimiento, una curación específica, pero nosotros vamos más allá, a nosotros tenemos una labor que es muy importante, que es siempre estar interactuando con la comunidad, precisamente para inculcar todo esto, hábitos de vida saludable, estilos de vida saludable, recreación, ambientes sanos, y para eso estamos acá, también para que conozcan ese lado de la enfermería, y definitivamente hay muchas enfermeras que se desarrollan en otras áreas que no es la misma que hospitalario, y eso es lo que queremos mostrar en esta semana. Esta actividad también fue abierta a toda la población. Esto es una celebración para nosotros y para mí, que ustedes me conocen desde hace 10 años ando en este mundo y aparte de eso soy enfermera, entonces para mí es un orgullo y es una bendición poder estar en este gremio y también poder participar un poquito de lo que yo sé para ponerle más salud a todos, ¿verdad? Aparte de esto, estoy con un grupo de adultos mayores que siempre nos reunimos y hacemos ejercicio siempre. Bueno, ¿qué les parece la celebración? Excelente, excelente, y más que con la participación de la comunidad. Es una belleza, muy agradecida de ver tanta gente tan bonita. Las actividades continúan este sábado con una Santa Eucaristía a las 10 de la mañana en la Catedral de San Isidro del General. Y el domingo 12 de mayo, que es el propio día, es la celebración y tendrán actividades privadas.